do with that big fat butt? Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Hola, muy buenas a todos, chavales, aquí estamos nuevos para el canal. Bueno, chicos, aquí estamos en el nuevo vídeo de GTA V, del nuevo DLC y los nuevos coches. Y estamos con el de clase Hot Rime Sabre, que este es el coche, digamos, del DLC, ¿sabes? Las carreras nuevas son por este coche, que este coche es de Vice City y San Andreas, un coche de NASCAR. A simple vista lo podéis ver, que es un pedazo de coche de NASCAR. A ver qué tiene. Blindar nivel 100, frenos de carrera, motor nivel 4, gasolina, luces. Luces no tiene, tiene neones, no tiene faro, obviamente. Cubierta para lo último. Suspensión de competición. Transmisión de carrera, turbo tuneado, rueda. Por supuesto que no se la voy a tocar. Ventanillas, no, porque es un coche de carrera. Si no, no podemos ver a los contrarios por detrás. A ver, cubierta, 31 cubierta. Vamos a ver, vamos a sentarnos con la palomita, porque esto tiene para largo. Red Bull, Volcán Cudo, Dutul, Atomic, Fat Job Beer. Esta es la mítica en todos los coches, ¿sabes? La americana. Mangos Liberty. El Chocmo, esta es de la caza. Ahí tiene un ciervo muerto. Lucky Pug. The Beast. Mira, este está bastante guapo, ¿eh? Peace and Kush. Estas son las barritas esas. Hay Herne. Esta será de... ¿no? Big Machine. Estos son cacahuete o café. No, creo que son café. Sí, sí, es café, ¿eh? Kushi. Ahí está. Son granos de café, digamos. Republican Space Ranger 69 con un cohete un poco pene, ¿no? Pene cohete. Está chulo. Está bastante guapo. John Crowley. Este también está chulo. Piglos. Pitools. Esta está chula, ¿eh? La llama. Mira, por ahora vamos a ponerle esta. Love Oil. Tinkus Slaughter. LT Gasoline. Loyal Lee. Cover Up. Vale, mira, esto es una cosa que tengo que decir, que yo por mi parte ya he hecho carrera. Me las he hecho todas ya un par de veces, y mira, a partir de esta ya tienes que jugar tantas carreras para conseguir la cubierta, ¿vale? Mira, la de Cover Up tienes que conseguirla, la de Rain también, Main Match también, y Cola también, Auto Exotic, Whistle Network, Burger Short, Sprung Stream, Raga Room y Power Metal. Metal Power, potencia metal, ¿vale? Así que hay 31 y tienes que conseguir a partir de la de Cover Up, ¿vale? Que son de 22 a 31. Nada, son 9. A ver, pues lo que yo he dicho, le voy a poner esta, la de las llamitas. Está bastante, no sé, a mí en todos los coches de NASCAR me ha gustado esta de las llamas sin, no sé, como potencia. Y de color, tengo pensado un azul potencia también. A ver, el azul normal no le queda mal, ¿eh? No le queda mal. Ultra no. Vale, el oscuro, muy oscuro. Vale, pues vamos a poner el azul normal. Vale, secundarios son esta parra. Vale, a ver en clase. El negro me gustaría para que no diera tanto el cante. Vale, sí, el negro queda mejor. Vale. Emblema de crío, nada. Pues chaval, este sería el coche, ¿eh? Tiene muy poco tuneo, que sigamos, que son la cubierta y el color y la rueda. La rueda, para mí, yo las de NASCAR no se las quito porque es un coche de NASCAR. Me va a poner una rueda de todoterreno. Pero bueno, mira, es un pedazo de coche, chaval. Como podéis ver, es una pasada. Este, la verdad, que es el que más me gusta del DLC por ahora. Pero creo que, bueno, creo, dudo que saquen uno mejor que este, ya que este es súper mítico en todos los GTA. Vamos a abrir las puertas. Todas. A ver, primera persona. First person. A ver. Ahí tiene el depósito. Para el combustible. El interior muy race car. Como tiene que ser. El motor. Yo no digo nada, pero esto sí, sí que lo han currado. Se lo han currado tela con las barras ahí de refuerzo para que no, para los golpes que no dañe el motor. Súper currado, es impresionante, ¿eh? El coche se le han currado bastante, ¿eh?
Ya sabes que tiene poco tuneo, pero se han currado lo que digamos estética, interior y cosas. Una burrada. Súper bien hecho, tío. Es impresionante. Y el interior ya, mira, súper guapo. Todo carbono. 200.000 botones. Este coche a mí me ha encantado, ¿eh? Ya faltaba gente a un coche así, tío. A ver si ponen alguno de la fórmula también, ¿no? Lo que falta. Tanto super pana. Que después los super no valen. Bueno, son todos los mismos. Siempre la gente coge los antiguos, como el T20 y eso. Así que bueno, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle like y compartir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.